I let it fall. Hicimos mucho tiempo porque estábamos entre la Lupita y yo y le metíamos por... Dale, dale, dale. Dale.
María. Una, dos, tres. ¿Pueden levantar todas las manos? Una, dos, tres. My name is Sammy. I've known Leslie since first grade. She married, no, her mom is dating my uncle. So she's like kind of my cousin, but not dating my cousin. Anyways, I love you, Leslie, so much. Okay. Hi, I'm Geraldine. Leslie is my cousin. She's best friend, yeah, and I met Leslie last year in 8th grade because of gummy worms. And no, for real, dude, I gave her my gummy worms. And yeah. Hi guys. I'm Jocelyn, and I met Leslie because of my tia, and I love her so much. I love you, Leslie. We love you. We love you. Oh, like that. I've known Leslie since TK. Yeah. Hi guys, my name is Marta and I've known Leslie since kindergarten. Yeah, And I love you so much. I love you, wish you the best. I love you. Si tiene la amabilidad de ponerse de pie, por favor. Cosas, el que todo lo puede cuyo nombre es santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Para siempre en el cielo encomendamos nuestros cuidados a ti. Respondemos, te rogamos, Señor. Ya, yo también lo escuché. Que va a tomar el joven, va a pasar Leslie. Y ahorita mientras pueden pasar los papás de Leslie y sus hermanitos, por favor.
Mientras se pueden tomar ahí unas fotografías con el padre, si gustan. Fijan, tú te puedes quedar en el medio, exactamente en el medio. Ahí vas a quedar tú exactamente en el medio, en la parte de abajo. Así. Y ahí te puedes tomar más fotografías, en el medio, ahí así. Y ahí te puedes tomar más fotografías con tus padrinos y tus familiares. Muy bien. Ahora sí, Denis, pásale, por favor. Gracias. Felicidades. Gusto ver a los hermanos de allá. Ahora miren a la cámara, smile. 1, 2, 3. 1, 2. Finge mi amor hoy, mira. Las señoritas pueden poner sus manos así. ¿Así? Y los jóvenes estaban bien como se estaban abrazando, echando el brazo. ¿Listos? 1. Nada más dijo por ahí con las mañanitas complaciendo por ahí a la familia Turigán. Pero ya vamos. La presentación del joven. Imagínate. Luis Valente. A ver, Luis, al centro de la pista. Y esos aplausos fuertes para Luis. Luis, allá viendo a la cámara, por favor. Y también hacemos la presentación del joven Andy Domínguez. Y hacemos la presentación del joven Rudy Caballero. Y también presentamos al joven Yair Maldonado. Y hacemos la presentación del joven Salvador Arcos. Y presentamos también al joven Juan Elías. Y también hacemos la presentación del chambelán de honor, el joven Juan Hernández. Y vámonos que se escuchan fuerte los aplausos para recibir en esta noche a la guapa quinceañera. Ella es Leslie Caballero. Esos aplausos fuertes para Leslie. A ver, chambelanes, si nos pueden poner la silla ahí enfrente por donde está el candelabro. Esa silla donde está, para que se siente la quinceañera y la corona. Allá enfrente, chambelanes, un poco más enfrente, por favor. Y ahora sí pedimos al centro de la pista a la madrina de coronación, Epifania Sandoval, su abuelita de la quinceañera, al centro de la pista.
quien la va a coronar a la guapa quinceañera. Aplausos, fuertes los aplausos para la abuelita de la quinceañera que me está poniendo la corona en estos momentos. Centro de la pista a la madrina de Última Muñeca, Mixi Martínez. A ver, ¿dónde está la madrina de Última Muñeca? Al centro de la pista.
gracias, aplausos para la madrina de Último Peluche, el muñeco de peluche, fuerte los aplausos. Y también pedimos al centro de la pista a la madrina de zapatillas, Mica Conte. Estos aplausos fuertes también para la madrina de zapatillas. Fuertes para la madrina de zapatillas. Sorpresa.
También le pedimos a la madrina de brindis, vaya preparando las copas, por favor. Maritza, madrina de brindis, vaya preparando las copas. De la quinceañera y los chambelanes, a ver dónde está Maritza. Gracias, aplausos para los padrinos de regalos sorpresa. Así es, ya saben, si quieren padrina de regalos sorpresa, por ahí están ellos disponibles. Retirar la silla a la quinceañera. Pedimos al centro de la pista a su papá de la señorita quinceañera, porque va a ser su primer baile con su hija, el señor Rey Gómez, al centro de la pista. A ver, chambelanes, a sus posiciones 3 y 3, por favor. Quinceañera al centro de la pista para que hagas tu primer vals con tu papá. Nada más estamos esperando a que el padrino de regalo sorpresa se nos mueva de aquí, porque si no va a salir en el video. A ver, espérame tantito, DJ. Ay, este padrino de regalo sorpresa. Ok, creo que estamos listos con el vals de El Papá. Y esto dice así, música, DJ. Y esos aplausos fuertes, que se escuchan fuertes los aplausos, para el señor Rey Gómez. Tu sonrisa de niño y tu mirada transparente. A que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte. Por suerte, familia, que estaré contigo siempre. Yo no sé cómo explicar. Y esos aplausos, aplausos fuertes para el señor Rey y para su hija. También
pedimos al centro de la pista a su mamá de la quinceañera, la señora Guadalupe. Esos aplausos fuertes para la mamá de la señorita quinceañera. Esos aplausos, aplausos fuertes para la señora Guadalupe, para su hermosa hija Leslie. Corten los aplausos. Y esos aplausos fuertes, fuertes los aplausos para el papá y para su mamá. Y claro que también no se nos va a olvidar los padrinos de honor. A ver, para que se tomen la foto con la quinceañera al centro de la pista, los padrinos de honor, el señor Guadalupe y la señora Adriana, para que se tomen la foto ahí de recuerdo con la señorita quinceañera. A ver, camarógrafo, fotógrafo, una foto por ahí para los padrinos de honor. Y fuerte los aplausos, pues hay que aplaudirle a los padrinos de honor también esos aplausos. Fuertes la foto ahí para que sonrían a la cámara esa foto. Y esa foto del recuerdo, señora Adriana. Y ahora sí, chambelanes, a sus posiciones, porque vamos a dar inicio con el vals de la señorita quinceañera, a sus posiciones. Ok, creo que estamos listos. A ver, estamos listos, DJ. Ok, estamos listos, fotógrafo, camarógrafo. A ver, los niños que están enfrente de la cámara, si se pueden sentar, por favor, para que tenga mejor visión el camarógrafo. ¿Verdad que sí, camarógrafo? Porque si no, no te van a dejar ver. La mamá también, siéntese, por favor. ¿Cómo no? Ahí va a salir en la cabeza en la cámara, mamá. Ok, al centro de la pista, y esto dice... Así es que los aplausos fuertes que se escuchan para la señorita quinceañera. Y esto dice así, música, DJ. Cause
Fuerte los aplausos. Y a ver, chambelanes, seguimos con el siguiente baile. A ver dónde está la madrina de brindis. Por favor, madrina de brindis, para que vaya preparando las copas de los chambelanes. ¿Dónde está la madrina de brindis? Esta es la segunda llamada para la madrina de brindis, para que vaya llenando las copas, por favor. Madrina de brindis. Y vámonos preparando, pues, chambelanes, con el siguiente baile de la quinceañera, que es el vals de la señorita quinceañera. También todos vamos preparando nuestras copas, porque después vamos a hacer el tradicional brindis. Así, música, DJ. Paseando en tu jardín, mil mariposas comenzaron a decir cosas hermosas. La más bella de las mil besó una rosa y después se fue hacia ti, maravillosa. Enseñaste a bailar entre tus rosas, una tarde como ayer, maravillosa. Para la quinceañera y sus chambelanes, que están haciendo un buen trabajo. Y recuerden, esos tickets para la Chiquis, cortesía de Erasmo y la Chocolata. ¿Quién quiere irse a ver a la Chiquis? ¿O quién quiere tickets para Disneylandia? ¿Quieren tickets para Disneylandia ahora que es Halloween? Regalamos cortesía del maestro de vals, pero solamente la persona que le aplauda más a la quinceañera. Así es que si quieren los tickets, aplauden a la quinceañera. Si no, se los regalamos al DJ o al de la banda, a los del grupo o banda, no sé qué es. Ok, creo que estamos listos con el siguiente baile. A ver dónde está la madrina de brindis, para que le entregue las copas a los chambelanes, por favor. Si se van acomodando por ahí la madrina de brindis, ahorita va a pasar la quinceañera para que le den las copas a ella. A sus posiciones, chambelanes. Y creo que estamos listos con el
A ver, ahí nada más tienes 4 copas, creo, madrina. Son 7. No, ahorita son 8 chambelanes. Ahorita le van a dar las otras. Ok, y creo que estamos listos. Y esto dice así. Son 8 en total. Sí, pero ahí está. Hacer el tradicional brindis con la quinceañera y también pedimos al centro de la pista a su mamá, la señora Guadalupe, y al señor Rey al centro de la pista, a los padrinos de honor también al centro de la pista. Y esto dice así: Leslie, hoy es un día especial para ti, estás cumpliendo tus 15 primaveras. El Señor te ha colmado de bendiciones y de cosas lindas. Por eso estás aquí, ante todos nosotros, para darle gracias por todo lo que te ha dado. Por el reír, por tu papá, el Señor Rey, y por tu mamá, la señora Guadalupe. Porque ellos siempre han estado a tu lado, supliendo tus necesidades, tanto físicas como espirituales. Que Dios te bendiga, Leslie, y esperamos verte en un futuro en una mujer de superación y provecho en la vida. Esperamos verte convertida en una
doctora, una licenciada, una enfermera, en algo de provecho, Leslie. Ok, a la cuenta de tres, por favor, levantemos nuestras copas y digamos salud. Una, dos, tres. Salud, Leslie, y bendiciones. Y esos aplausos, pues, aplausos fuertes para la quinceañera. Y ahora sí, a ver, no se me vaya la quinceañera, ni su papá, ni su mamá. Ya se me fue el padrino de honor. A ver, mamá, acá al centro de la pista. Quinceañera al centro de la pista, por favor. El padrino de honor también al centro de la pista. A ver, mamá, al centro de la pista, porque tienen ellos unas palabras para todos los que están aquí acompañando a la quinceañera, y los dejamos en voz de el señor rey. Y él tiene unas palabras para todos ustedes. Y es, a ver, señor rey, unas palabras para sus invitados. Vamos, gracias a todos por venir y sigan se la pasando bien. Pues yo quiero darle gracias a todas las personas que pusieron un granito de arena. Muchas felicidades, hija. Espero que se las estén pasando muy bien y pues a seguir la fiesta. Gracias. Bueno, primero que todo, quiero felicitar a Leslie por su quinceañera. Le deseo lo mejor del mundo conmigo. Que siempre aquí vamos a estar. Que siempre va a contar con nosotros. Para todo. Y le quiero dar las gracias a todas las personas que vinieron y que vinieron de lejos. La señora que viene de Las Vegas, que nunca me acuerdo su nombre, pero thank you. A todas las personas que pudieron ayudarnos para poder hacer su quinceañera. Que nos pudieron ayudar. Thank you, coma. Ana, muchas gracias. Ni me pego. Primero quisiera darles las gracias, ¿verdad?, a estas lindas personas por tomarnos en cuenta nosotros y pues, invitarnos a acompañarnos en este gran momento. Nosotros conocemos a esta niña desde casi recién nacida y para nosotros es parte de la familia. Y haber compartido este momento maravilloso con esta persona, pues para nosotros es muy agradable. Y gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos, ¿verdad?, a festejar a esta niña sus 15 años, ¿verdad?, que es el sueño de cada mujer. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Y esos aplausos para esta hermosa familia. Y muchas gracias también nosotros de parte de Elvi. Queremos dar las gracias a usted, señora Adriana, por haber confiado en nuestro trabajo, y también a su mamá, la señora Guadalupe. Y no, unos segundos más regresamos con un baile sorpresa que tiene preparado la quinceañera para todos ustedes, mientras los dejamos con el DJ. Thank you.
vamos con el baile sorpresa de la quinceañera. Así es que a ver, quinceañera, entra a la pista, por favor, con tus chambelanes. Y arriba la señora Adriana. Vamos a darle ese fuerte aplauso por ahí a los chinelos, hombre, que andan pero bien sudados. Hay que pasen por ahí, por sus chelas, por una agüita, porque esto sí que sigue. Chambelanes, quinceañeras, exposiciones. ¿Quién falta? Falta usted. A ver, Esther. No, falta la señora Adriana. Ok, esos aplausos fuertes para la quinceañera. A ver, fuertes los aplausos. ¡Que se escuche! Y esto dice así, música, DJ. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y un beso como es, mi música.
música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, me quiere a mí. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. La fiesta no para, apenas comienza. Se cansa, se cansa. And she said, yes, we didn't go to church, but I got blessed. I know my rent was gonna be late about a week ago. I worked my ass off, but I still can't pay though. But I got just enough to get off in this club. And we a good time before my time is up. Hey, let's get it now. Fuertes para la quinceañera. Y ahora sí los dejamos con el DJ. Claro que sí, es un aplauso. Se voy a dar a la quinceañera. Este es muy bien para ahí para Leslie Caballero. Hoy en sus 15 primaveras. Y sigue y sigue. A ver, vámonos, 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 vámonos. No rompas nada, mi pobre corazón. Estás pegando justo, entiéndelo. Si quebras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. Yeah.